Hola, 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 hola. Yo soy Juan Esteban, conocido como la baja del aire, que no se oye. Conocido como Juan Esteban Fori. Pues paso por aquí, como siempre, a reflexionar de camino para el trabajo. Entonces, reflexionando. A veces nosotros somos propensos a dejarnos llevar por esa corriente que nos dicen que todo tiene que ser aquí, ahora, ahora mismo, en este preciso instante. Y nos lleva a entrar en cuadros ansiosos de que estoy perdiendo el tiempo y demás. Yo soy uno de esos, de los que se siente que pierde el tiempo y ese tipo de cosas. Entonces, hoy yo quiero hablarle a ustedes de algo que yo he tomado como mantra, o como va a decir frase book insignia. Siempre digo en la oficina, en compañeros de trabajo y a aquellos que me toca liderar, les digo, como el caracol, a pasos lentos pero firmes. ¿Por qué digo esto? Porque hace mucho tiempo, cuando fui adventista del séptimo día en la iglesia, me tocó recitar y también aprender el poema del cóndor y el caracol. Y eso me enseñó esto. Y hoy, con ejemplos tácitos de mi vida y de algunos amigos, les voy a explicar a qué se debe decir a pasos lentos, pero firmes. A pasos lentos, pero firmes, como el caracol. Si tú analizas la vida del caracol, aquí en Dominicana decimos babosa a lo que encontramos esos caracoles que son así de tierra, por así decirlo. No sé decir específicamente cuál es el tipo de caracol. A veces lo encontramos en la casa cuando hay un día lluvioso, y ese caracol tú lo ves que comienza a trepar, a subir por una de las paredes de la casa. Y tú lo tumbas porque te das, ¡ay, te cagas! Te das que lo tumbas. Y el caracol vuelve y comienza a subir. Y tú vuelves y lo tumbas. El caracol vuelve y comienza a subir. Cuando ves que no puede subir por un lado, donde tú lo tumbaste, y analícenlo todos, yo sé que seguro se van a dar. Donde tú tumbaste el caracol, donde él cae, a pesar de que el caparazón se le hiera, esos que son así sensibles que encontramos en la tierra, son así como color marrón. A pesar de que se le hiera el caparazón, ellos donde cayeron, comienzan. Y tú vuelves y lo tumbas, y cae, por ejemplo, unos cuantos centímetros más para allá, y él vuelve a subir. Yo, terminando una hora en el bar Juan Locuar del Teatro Nacional de la República Dominicana, yo vi saliendo a las, eran como casi la una de la madrugada, que en el jardín del bar había muchísimos caracoles. O sea, fue una cosa que me dio, me pelucó pelo y todo de tanto que estaban subiendo. Y esperando que los actores salieran, los demás compañeros, yo comencé a tumbar caracol. ¡Tum! El caracol caía y yo veía que pasaba eso que expliqué antes. Y hoy, unos 6-7 años, llego a la conclusión de que nosotros debemos de ser como ese caracol que no se rinde. Ese caracol que decide subir la cúspide aún no sea en el tiempo en que lo trepa otro ser vivo. Aún no sea en el tiempo en que lo puede hacer un cóndor. Porque así dice la poesía. El vanidoso cóndor se levanta diciéndole al humilde caracol. ¿Ves? ¿Ves aquella montaña tan alta como el sol? Es una montaña andina y hasta su propia cima tan solo sube un cóndor como yo. El pobre caracol que casi no veía, la cumbre que el cóndor le enseñó, quedóse pensativo y al cabo de un rato le dijo, siga su majestad que yo le sigo y llegaré a la cima como usted. Batió el ave a sus alas al instante, posóse altivo en la montaña andina y el pobre caracol a pasos lentos subía la cumbre de los Andes. Volaba el cóndor por una y otra rama y al cabo de mucho tiempo detúvose cansado. Mas cual no fue su asombro, un último esfuerzo el caracol hacía y hasta la cúspide subía. El caracol le dice, no os dije que llegaría. Llevo en mi cuerpo marcado las huellas del camino. Caí, perdí el sentido, pero aquí estoy, compañero. Eso somos nosotros. Somos ese humilde caracol que en el camino angosto, difícil, nos marca
pero nos va enseñando quiénes somos. Nos va diciendo quiénes somos y nos forja una personalidad. Entonces, hoy yo reflexiono con ustedes, no te desesperes, no te desesperes. No veas en los demás una competencia. No diga, wow, Juan José lo logró, yo no lo he logrado. Pero si te pones en el camino adecuado y eres persistente e insistes en esa meta, lo vas a lograr. Tu competencia eres tú mismo. Entonces, a pasos lentos, pero firmes, hay personas que iniciaron a estudiar una carrera y comienzan a pasar de carrera en carrera, de carrera en carrera. Hay otros que terminaron summa cum laude de una carrera, pero nunca han ejercido su profesión. Hay otros que tienen 1, 2, 3 semestres de una carrera y tienen 10 años de experiencia. Entonces, tu competencia eres tú. Y en la vida tienes que ser como el caracol. A pasos lentos, pero firme. ¿Por qué? Porque lo apresurado también a sí mismo. Hay momentos en que un súbito de repente puede generar grandes cosas positivas en ti, pero también tienes que estar preparado para las cosas que no sufriste en ese proceso. Cuando digo esto, todos nosotros pasamos por procesos y esos procesos son los que nos forjan para ser fuertes al momento que llega el debacle. ¿Sí? Entonces, cuando tú, una persona de súbito llega a una posición en el trabajo, así de repente lo colocan geográficamente, que eres tú el que va, sin la preparación adecuada o por lo menos sin la experiencia emocional del camino trazado, esa persona en el momento en el que llegue esa debacle, que siempre llega un momento difícil en la vida laboral, en la vida personal, siempre hay un momento difícil. En el momento que llegue ese momento, esa etapa difícil, esa persona se rinde, se deteriora. Sin embargo, tú que te forjas en ese camino, que pasaste los obstáculos, que hiciste tu feeling, cuando llegan los momentos difíciles, tú tienes una autoestima de acero. Tú sabes que el poder de esa convicción de que eso que pasa mal es momento y que también es resultado de alguna cosita mala que tú hiciste y que ya tú sabes que eso se tiene que saldar para seguir adelante. Así reflexionamos en el día de hoy, pensando en el carácter. A pasos lentos, pero firmes. En el carro.